Buenas, ¿cómo nos va? Bien, espero que esté yendo bien. Hoy ahora me acomodé un poquito más la escena en OS, ¿bien? Porque en esencia lo que hice fue. En esencia lo que hice fue hacer un trueque con un compañero del que trabajo. Hice un trueque de monitores, ¿bien? Yo me quedé con un monitor 19 pulgadas de una resolución. O sea, de formato 4 tercios, y ese quedó con el monitor que yo utilizo normalmente, que es un monitor de 24 pulgadas, no, de 22 pulgadas, perdón, en 1080p. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo tengo básicamente para jugar mis juegos, para jugar mis juegos en formato 4 tercios. ¿Bien? Se puede poner el emulador en pantalla completa y no tengo bordes en los costados. ¿Bien? Entonces, mientras que vamos jugando un poquito el. Vamos jugando un poco al juego. Les voy contando por qué. ¿Por qué yo le decía, por ejemplo, Beta Gaming en un comentario me preguntaba cuál era el problema que yo tenía con 16 novenos? Bien. En realidad, ese mismo problema como problema no tengo. O sea, el hecho de no es que me moleste tener un monitor 1080p. Bien, de hecho me encanta. Es algo genial. Es bastante bueno. Claro, pero el detalle es que para jugar algunos juegos, en este caso juegos en formato de este recortado, bien, tenés esos unas dos líneas negras al costado que molestan, bien, más en este tipo de juegos que además de las líneas de los costados tenemos además las líneas de arriba y de abajo por el hecho de que se hace en formato este formato de intentan imitar ese formato de cine, bien, en las cinemáticas, ¿no? Después dan de juego es formato normal, bien. Pero el detalle es el hecho de que Dolphin, por ejemplo, es un emulador, este de GameCube, que se adapta bastante bien a la resolución de la pantalla. ¿Bien? Pero hay otros emuladores, como por ejemplo el EPSX de PlayStation 1. ¿Bien? Que cuando nosotros ponemos en pantalla completa, ponemos el. Lo ponemos en pantalla completa, algunas de. O sea, lo que hace básicamente es estirar, rescalar hacia los costados, achicar la imagen. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos una imagen distorsionada. ¿Bien? Y eso no está bueno, eso no me gusta. A mí, particularmente, eso no me gusta, no me agrada mucho. ¿Bien? Entonces, y otra vez más también. Hay forma de solucionar eso, sí hay forma de solucionar, y es a través de hardware, básicamente, que es habilitando la aceleración gráfica, bien, habilitando el escalado a través de GPU. Lo que hacemos en sí mismo es poner que cuando se rescale, bien, o sea, cuando se rescale, se conserva el aspecto ratio, bien. Entonces, claro, en este caso, si no sé si. El EPSX, por ejemplo, se quisiera poner en 1280 por 720, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en 800 por 600, ¿bien? Y lo que hace es ponerse en pantalla completa en un monitor 16:9. Lo que haría es que quedarían los bordes al costado y juego. O sea, quedaría en pantalla completa, pero solamente conservando el aspecto ratio de la resolución, ¿bien? Pero en mi caso, obviamente, seguiríamos teniendo el detalle, en este caso, de las bandas, ¿bien? De los costados, ¿bien? Por eso yo considero en este caso que la mejor opción en este caso es esta. Poner un monitor 16 novenos, o sea, poner un monitor 4 tercios, o en este caso 5 cuartos, como yo tengo, que es 1280 por 1024. Y tenerlo como en este caso como monitor secundario. Yo lo tengo en este caso como monitor secundario. O sea, es decir, mi monitor principal es el que tengo a este lado, que es un monitor 900p, 1440 por 900p, bueno, como 900. Y de este otro lado, que es el que voy a usar particularmente para jugar, es un monitor de, ya digo, esta resolución, de una resolución de 1280 por 1040, 1024. Bien, entonces, en el momento yo estoy jugando. Mientras estoy jugando, bien, o sea, estoy monitoreando, pues si me miran que a veces miro para este lado, es porque mientras que estoy jugando, estoy monitoreando OBS, bien, en este monitor principal, donde tengo, que sale de la gráfica, bien, tengo un monitor chico,
básicamente para este monitor chico de 19 pulgadas en formato 4 tercios para jugar, ¿bien? Y si quiero jugar, en este caso, si yo quisiera jugar algún otro juego, ¿bien? Simplemente tendría que, claro, a futuro, si yo quiero, además en esta máquina quiero jugar no solo ese tipo de juegos, sino jugar a otros juegos más, otros juegos diferentes, lo que tendría que hacer es poner un monitor vía por el HDMI, por la salida del HDMI, poner un monitor en 16 novenos, que vaya, salgan 16 novenos, ¿bien? Y mientras todo esto, mientras estaba comentando todo esto, estamos viendo los primeros minutos. Ahora sí, quería comentarles, estamos viendo los primeros minutos de Resident Evil 1, ¿bien? De fondo estamos viendo los primeros minutos de Resident Evil. Ahora me acabo de dar cuenta que no puse el sonido en todo este tiempo. Bien, todo este tiempo no puse el sonido. Bien, ahí vamos a activarlo. Así vamos a hacer una cosa. Vamos a iniciar nuevamente esta parte del juego. ¿Les molesta? Ya que también tenía ganas de contarles un poquito. Reiniciar el juego. Vamos a reiniciar el juego y vamos a hablar un poquito. Me ha gustado que. Bueno, vamos a hacer un video corto, pero vamos a ir por lo menos hasta esta primera parte. Vamos a ir viendo un poquito el juego. Bien. Este juego es Resident Evil 1, es la versión de GameCube. Bien. La versión de Nintendo GameCube que salió en el año 2001. Bien. Y es un remake de. Es un remake de la versión de GameCube. De perdón, de la versión de. A ver, es un remake de la versión de PlayStation 1, no un remaster, sino que es un remake, básicamente se rehizo totalmente el juego, ¿bien? El apartado técnico es diferente, o sea, el apartado técnico es nuevo, no es el mismo del original, ¿bien? Y en este caso, los modelos son diferentes, o sea, los modelos de personajes son nuevos, las escenas cinemáticas se hicieron totalmente de cero. Los escenarios eran nuevos, incluso se amplió el juego, ¿bien? Mientras que el juego originalmente era un juego en un CD, ¿bien? En 700 megas, esta versión nueva se hizo en dos GameCube Discs, o sea, GC Discs, que son en total, serían 2.4 gigas, ¿bien? Entre las dos, ¿bien? Otra limitación, o sea, la gran limitante que tuvo esta consola, con la cual también tuvieron que reñir esta consola, fue que pasó algo parecido a lo mismo a lo que había pasado con la Nintendo 64, y es que siendo la consola más potente de su época, bien, porque de hecho, si comparamos los gráficos que tiene GameCube con los gráficos que tenía incluso, por ejemplo, la PlayStation 2, bien. Es decir, históricamente no siempre las consolas más potentes es la más. La que gana, ¿no? Bien, siempre hay otros factores, ¿bien? De hecho, ya digo, las veces que Nintendo tuvo mejores. Fue la consola más potente. Terminó siendo la que perdió, ¿bien? Siempre terminó siendo la que menos vendió al fin y al cabo, ¿bien? Ya había pasado con Nintendo 64 y también le pasó con la Nintendo GameCube, ¿bien? Nintendo GameCube era. Desde el punto de vista técnico era superior a cualquier otra consola de su generación, ¿bien? El apartado técnico era el mejor, ¿bien? Estaba por encima de la PlayStation 2, estaba por encima de la Dreamcast, ¿bien? Lo que no estoy seguro es si estaba por encima de la Nintendo, de la Xbox original, no recuerdo eso. Pero con respecto a sus principales competidores en esa época, que eran Sega y Sony, era mejor, ¿bien? Pero el detalle tenía fue el hecho eso de que utilizaba un sistema propietario, que en este caso eran unos discos propietarios. Lo mismo le había pasado la generación anterior con los cartuchos, ahora había pasado con los GD,
con los head disks, ¿no? O sea, con los GameCube Discs, ¿bien? Mientras que Nintendo optó por usar un sistema propietario, como son los GC Discs, Sony optó por utilizar los DVD, que los DVD son un formato de consumo, ¿bien? En esa época ya le vendían las películas y ya las películas se vendían en DVD, ¿bien? Entonces era algo que ya estaba mucho más asentado en general, ¿no? O sea, en el público en general, o sea, ya era mucho más masiva la fabricación de ese formato, ¿bien? Ese formato físico, ¿bien? En cambio, el GDX, o sea, el disco de GameCube, eran discos, primero que nada, eran muy chiquitos en capacidad. Y después era un formato propietario, es un formato que únicamente lo fabricaba y lo utilizaba Nintendo, ¿bien? Entonces era más caro. Cuando algo se produce en menor cantidad, siempre termina siendo más caro, ¿bien? No es lo mismo hacer uno que hacer 100. Si yo hago 100 de algo, seguramente puedo bajar los costos de fabricación, ¿bien? Puedo reducir, porque puedo conseguir los materiales más económicos, pues, o sea. La producción masiva siempre te da la ventaja de que es más económico. ¿Bien? Y además el detalle también. El detalle es que el juego, en este caso, los juegos de GameCube también tenían la misma limitación que tenía la Nintendo 64, y era que eran juegos más cortos. ¿Bien? Mientras que un juego, ya digo, mientras que un juego de GameCube eran 2.4, un disco 2.4, los de PlayStation 2 eran de. El PlayStation 2 eran de 4.7, ¿bien? Era prácticamente el doble de capacidad entre una cosa y la otra, ¿bien? O sea, había una diferencia en ese mismo. Entonces, de hecho, por ejemplo, juegos que sí salieron mucho en plataforma para esta consola y que justamente se sabe que es el Resident Evil 4, ¿bien? Resident Evil 4. Y la versión de GameCube. Por más que salió posterior a la versión de. Perdón, la versión de PlayStation 2, por más que salió posterior a la versión de GameCube, era más larga. Las cinemáticas estaban más completas. O sea, si bien el apartado gráfico era un poco inferior, la durabilidad era mejor. ¿Bien? O sea, era más durable. ¿Bien? Incluso se agregaron algunos modos que en la versión de, por ejemplo, la versión de GameCube no estaban. ¿Bien? Algunos modos secundarios extras que en la versión de GameCube no estaba, ¿bien? Por más que ya le digo, en Nintendo Game salieron. Para Nintendo GameCube salió toda la saga de Resident Evil. El 1, el 0 y el 1 fueron exclusivos para esta consola. 2, el 3 y el 4. 2, el 3. El 2 y el 3 eran remasterizaciones de las versiones originales. No, ni siquiera eran remasterizaciones, sino que eran port de las versiones originales. Y lo que es el 4, en principio comenzó siendo un exclusivo, pero después salió multiplataforma. ¿Bien? Entonces, en esta consola, lo interesante de esta consola, que es la Nintendo GameCube, es que toda la saga principal de Resident Evil está en esta consola. ¿Bien? Me faltó nombrar que también está disponible para esta consola, está disponible también el código Verónica. ¿Bien? El código de Verónica es el que completaría, digamos al caso, los 5 juegos clásicos, los 5 juegos de la saga principal que son considerados los clásicos de la consola, de la saga, ¿bien? Es decir, en este caso, los juegos clásicos, ¿bien? De esta saga serían hasta Resident Evil 0. Bien, sería, si vamos cronológicamente, sería en cero, o sea, en la cronología serían, perdón, por el orden serían el 1, el 2, el código Verónica, el 3 y el 0. En ese orden son los 5 juegos que están disponibles, o sea, los 5 juegos que son los considerados juegos clásicos. Bien, entonces, la idea es que si. Ustedes les interesa, yo pretendo hacer, en este caso, voy a hacer un. Vamos a hacer una lista donde vamos a empezar a jugar
Bien, la saga clásica de todos los juegos clásicos de Resident Evil. Bien, en este caso siempre, por una cuestión de practicidad, vamos a jugar siempre la versión de siempre la versión de GameCube. Bien, siempre jugando la versión de GameCube. Yo ya he probado los botones y este tipo de cosas. Vamos a jugar siempre la versión de GameCube por eso, por el hecho de que ya tengo configurado la pantalla, tengo configurado los filtrados todos para que lo podamos ver de este mismo modo, siempre del mismo modo, ¿bien? Entonces, esto es, seamos acaso, es un video de presentación, nada más, es como, bueno, está, este es el inicio del juego apenas, nada más. Y bueno, para más que nada era para aclarar eso, explicarles por qué no sirve, por qué no sirve el. ¿Cuál es el detalle que habría con un monitor 16 novenos? Jugando a juegos de consola, ¿no? Otro detalle también que no les dije, más o menos ya para ir cerrando el video, es el hecho de que siempre nosotros tenemos un. Ya no tendría que ver esto con la resolución, sino, o sea, con la relación aspecto, sino con el tamaño, ¿bien? Tengan en cuenta de que el juego este originalmente está en una resolución de 640 por 36 o algo por el estilo, no recuerdo. De peso va a depender el juego, pero ya le digo ahora, le digo cuál es la resolución exacta. Bien. Es decir, este juego originalmente, esta consola originalmente tenía una resolución de 640 por 528. Bien. Imagínense que si yo tengo que reescalar eso a 1080p, lo tengo que llevar de 640 por 528, lo tengo que llevar a 1920 por 1500, 1584, una cosa así, que no entraría básicamente en un monitor 1080p, entonces tendría que ser algo así como 1600 por 1320, una cosa así, ¿bien? Tendría que rescalar muchísimo, tendría que estirar muchísimo esa resolución para llegar a al tamaño del monitor, básicamente. Entonces, cuanto más rescalamos, siempre perdemos un poco, perdemos más información. En este caso, como yo tengo un monitor que es una resolución de 1280 por 1024, el rescalado simplemente es de 640 por 548 a 1280 por 1056. ¿Bien? Y como yo lo pongo en pantalla completa, en este caso, la diferencia esa de 1200. O sea, de 1200 por 1056 se rescalaría hacia abajo, básicamente. Bien, pero eso, obviamente, esto es el detalle: es que si yo rescalo por software, en este caso que es a través de las mejoras, bien, en el Dolphin, eso consume más recursos. Bien, entonces, porque yo estoy lo que estoy haciendo básicamente es un rescalado por software, bien, una especie de checkerboard, si vamos al caso, es un rescalado por software. No estoy estirando la imagen, sino que estoy haciendo su rescalado. Estoy duplicando el tamaño de la imagen, no la estoy estirando solamente, sino que estoy duplicando la densidad de píxeles, básicamente. Estoy duplicando la información, bien, para mejorar un poco la calidad. Bien, de momento ustedes lo que están viendo es que yo estoy viendo, lo están viendo con la resolución nativa, que es 640 por 5. Vamos a ver si les puedo mostrar. Así estoy utilizando en este momento la resolución de este juego. La resolución interna de 640 por 5.628. El anti-alias de 4X de formato MSAA. Y un filtro anisotrópico de 1X. Bien, estoy probando subir un poco el filtro anisotrópico, pero no noto la diferencia. Yo no noto la diferencia, la calidad. De hecho, como que pierde un poco. Si le pongo mucho filtro anisotrópico, se pierde un poco la calidad. Donde sí se nota es en antialias, por eso puse 4X MSAA. Y donde sí se notaría bastante, de hecho, sería si puedo subir la resolución nativa. Bien. Esta es la resolución interna. Detalle es que no puedo subir la resolución interna. ¿Por qué no? Porque en este caso la tarjeta gráfica no soporta el rescalado ese que yo le digo. ¿Bien?
Al fin y al cabo, hacer escalas por hardware. ¿Bien? Se termina haciendo por hardware. ¿Bien? Entonces, no lo soporta. Pero, dentro de todo, yo pienso que a esta resolución se ve bastante bien. Considero yo que se ve bastante bien. Y poca cosa más que contarles, es el sismo. Ya, a partir de ahora seguramente todos los videos, todos los videos posteriores a este, de jugando a este título, van a ser en esta calidad. ¿Bien? Que en esta calidad, y si las cosas salen bien y puedo obtener, tipo, conseguir una mejor gráfica, que ya espero que sí, seguramente para la semana que viene consigo una mejor gráfica que yo tengo ahora, que sería una R7 240 o algo por el estilo, algo similar, o una, sí, una R7, una R7 240, una 750, algo así quiero conseguir. Ahí sí, ahí voy a poder rescalar un poco más la imagen y obtener un resultado mejor, ¿bien? Obtener un resultado mejor, ¿bien? Al fin y al cabo es que se vea mejor el juego, ¿bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego. Goodbye.